que siempre da gusto verlas. Y de nuevo volvemos a ver el brezo en flor. O sea que es como decir que estamos ya en el otoño. Cuando sale este tipo de flor aquí en este brezo, ya sabemos que durante unos meses nos va a hacer compañía. No solo las abejas, sino la flor. Esta, aquí podemos ya diferenciar entre dos tipos de brezo. Este de aquí que tiene flor y este que no tiene flor. La diferencia de ellos es que aunque sea el mismo tipo de brezo, por nombre científico tienen diferentes nombres. Aquí el brezo que sale en otoño se le llama Erica multiflora, y la flor y el brezo que florece en primavera se llama Erica arbórea. Si vemos, no hay mucha diferencia entre los dos porque es la misma familia y es la misma, pero el Erica arbórea es más leñosa. De hecho se utiliza la madera cuando es más gordo, aparte que se ha formado un árbol, que como lo vemos aquí es un arbusto perennifolio, tiene hoja todo el año, por eso es perenne, y aparte esta le llaman también las pedorretas, porque cuando enciendes una de estas en el fuego hace pedorretas, no sé qué tipo de pedorretas hacen. Como veis son unas flores muy pequeñas, pero dan mucho colorido al arbusto. Se suele ver mucho en los arbustos junto con romeros o con otro tipo de plantas. No le hace competencia a ninguna planta, solo que colabora. De hecho, puede estar con... Yo he visto romeros y brezos juntos, pegados casi, y no hay un problema. Aparte, se hace muy buena compañía. Y bueno, ya que estamos aquí, pues hemos estado aquí trabajando y haciendo un poco más el linde de aromáticas, que estamos en ello desde hace un año. Hemos todos los esquejes que veis que hacemos, la finalidad es poder hacer un linde, como otras veces hemos comentado, un linde de aromáticas, no solo de una especie, sino de varias especies, las que vamos intentando conseguir de nuestra mano. Hacemos esquejes con agua, esquejes de raíz, etcétera, etcétera, o trasplantamos, etcétera, y buscamos pues eso, que ocupe este espacio para minimizar las plagas. Pues nada, hemos plantado aquí un lentisco, hace un año que lo tenemos en maceta, y ahora en otoño le damos la oportunidad ya de acoplarse a un nuevo terreno. Hemos plantado romero el año pasado, hemos continuado plantando el marrubio, lo hemos podado, le hemos quitado las hojas, bueno, las hojas no, los tallos que echaban aquí en espiga de flor, para que se intentara fortalecer más y se vaya regenerando. Y el romero también sigue estando aquí, le hemos puesto piedras porque aquí el mayor problema que tenemos, la ruda, es prima hermana de la ruda que tenemos en otro sitio, las mismas semillas y bueno, no sé si es, y bueno, pues eso, a ver qué tal aquí. La otra ha crecido mucho, esta no es que haya una, sino hay dos, pero estaban en la misma maceta, veremos que las dos funcionan mejor. Tiene un olor fuerte, intenso, sus flores amarillas. Sí, cuando salga la flor y salga semilla y por el aire vaya a la tierra, pues intentaré también de una manera que cubra el terreno de forma natural. Más romero. Hemos plantado sobre todo más romero. Hemos intentado evitar, bueno, que cubra con otras plantas, pero otras plantas, pero de momento tenemos esta. Hemos dejado la escobilla morisca, que ya en primavera lo visteis aquí, ahora está en otoño, que se ha espigado y que volverá a brotar, porque no queremos quitar, queremos añadir, que no es lo mismo para el campo. Y bueno, vamos a ver ese famoso roedor. Fijaros qué madriguera de conejera hay aquí. Este es el mayor enemigo que tengo, que vaya aquí a comerse ahora que está recién plantado. No, pero no hemos tenido más piedras y no hemos podido, lo hemos visto hace poco, pero escucho qué madriguera tienen aquí, que va de aquí hasta abajo del campo. Pero lo hemos intentado evitar porque aquí otra vez ha intentado abrir aquí y hemos tenido que rellenarlo con piedra. Y hay otra madriguera que hemos visto que también hemos cubierto. Entonces, pues nada, el próximo día que vengamos tendremos que cubrir la madriguera de piedras y a ver qué. No, pero de todas maneras buscarán otro sitio, ¿no? No nos evitaremos de los conejos. Pero bueno, por lo menos intentaremos que no,
que se vayan a otro lado, a ver dónde se van. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, le das a like, lo compartes, te suscribes y nos vemos en otro vídeo otoñal. Sí, porque ahora ya aquí estamos en otoño. Venga, un saludo, chao.